Bueno, hombre, muy buenos días. Pues venimos trabajando con las escuelas de formación en estas vacaciones a los chicos, pues aprovechando esos espacios de tiempo libre, los estamos invitando aquí en el centro de convivencia. Tenemos las 5 escuelas de formación, sería muy bueno que toda la comunidad pues asistiera y acudiera a estas actividades que se vienen realizando. Además, también estamos programando, tenemos programada ya para el miércoles 24 un ciclopaseo, una ruta turística, pero en bicicletas. Va a venir gente desde Cúcuta que nos va a acompañar, van a haber más de 1000 ciclistas desde Cúcuta. La idea es que toda la comunidad rosariense también nos acompañe. El punto de encuentro va a ser Calipso a las 8 de la, a las 7 de la noche, perdón, va a ser el punto de encuentro. De ahí vamos a subir a la Plaza San Martín, de la Plaza San Martín vamos a Juan Frío, de Juan Frío llegamos a la Bagatela del Templo Histórico, y los acompañamos de nuevo hasta Rumichaca, los ciclistas que vienen desde Cúcuta, y los de Villa de Rosario, pues ahí finalizaremos el ciclopaseo. Además, contamos con el apoyo del hospital, de la gente de salud pública, del IMRD, la policía, bomberos, la dirección de tránsito de Villa de Rosario, que nos va a estar acompañando en este evento. ¿Pueden participar cualquiera de los ciclistas que en el municipio de Villa Rosario? Cualquiera, eso está abierto a toda la comunidad. La idea es que nos acompañen, que sea en orden, que no se nos presente de pronto un desorden, que sea todo bien organizado. Nosotros vamos a estar en unos puntos de hidratación acompañando a la comunidad. Como les digo, el punto de encuentro es a las 7 de la noche, nos va a acompañar tránsito para colaborarnos con el tema de la vía y la movilidad, pero esperamos pues el mejor comportamiento de toda la comunidad, ya que viene pues un grupo bastante significativo de ciclistas de la ciudad de Cúcuta. ¿Cuáles son los requisitos para participar? No, los requisitos es que tengan una bicicleta y que tengan ganas, hombre, de andar bicicleta por todo el municipio. Es un recorrido que dura aproximadamente 2 horas, es un recorrido con cierto nivel de exigencia, ya que vamos a llegar hasta la placa huella de Juan Frío, vamos a dar la vuelta por la placa huella y de ahí bajaremos de nuevo al Templo Histórico para mostrar de pronto los puntos más importantes a nivel cultural del municipio. ¿Qué otras actividades está realizando la Secretaría de Educación, Cultura y Turismo? Estamos organizando en este momento un festival de cuerdas, nos hace falta asignar la fecha. Estamos organizando un festival de cuerdas. Ustedes saben que pues soy intérprete de música colombiana, nos gusta mucho el tema de la música colombiana y estamos trabajando fuertemente para ver cómo podemos organizar un festival en la Bagatela y rescatar un poquito la Bagatela, hacer un acto cultural en el que podamos rescatar también algo de las tradiciones orales y podamos hacer como un compartir de música colombiana y tradiciones orales. Se busca que de pronto la Bagatela especialmente tenga un sitio donde se puedan hacer muestras de diferentes partes del país, en artesanías, en similares, en estas cosas, porque al final de cuentas, pues, para que no se establezca simplemente un sitio donde está la Cámara de Comercio de Cúcuta. Sí, señor, esa es la idea es mostrar la Bagatela como esa historia que tiene, no solamente que encontremos una oficina de la Cámara de Comercio, sino que de pronto podamos institucionalizar y cada 15 días sepamos que va a haber un acto cultural en la Bagatela, que la gente nos acompañe, esto es de manera gratuita. La persona que viene trabajando en la Bagatela pues nos viene ayudando y colaborando bastante en este proceso, y más pues como conocedor y defensor de la música y del arte, me interesa mucho aprovechar este espacio, que es un espacio bien bonito para cualquier tipo de expresión cultural y artística. Invitemos a los jóvenes, a los niños, incluso a los adultos, para que se vinculen a estas escuelas de formación que tiene la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo. Bueno, esto es una invitación muy especial. Tenemos escuelas de guitarra, escuelas de teatro, tenemos escuelas de piano, tenemos escuelas de danzas, tenemos las diferentes escuelas de formación para que los chicos, si quieren aprender a ejecutar cualquier instrumento, si quieren aprender a pronto estar en el tema de las danzas, aquí en el Centro de Convivencia, en la Oficina de Cultura, Turismo y Educación, tenemos las inscripciones abiertas. Esto es totalmente gratis. Aquí se hace un acuerdo ya directamente de los horarios con los profesores. Creo que es lo mejor que aprovechar los espacios libres pues para aprender un tema o algo cultural. Desde muy niño lo aprendí y créanme que esta es una experiencia y un mensaje que le transmito a toda la comunidad, que si quieren de verdad aprovechar su tiempo libre, invertamos el tiempo en un tema cultural, que a la final es lo único que nos va a dejar una satisfacción.